Hemos nacido ni en Estados Unidos ni en Europa Occidental. Nacimos en el resto del mundo y tenemos en común que nuestras historias fueron colonizadas. Nos han inculcado un saber, nos han esculpido un modo de sentir, de sentirnos. Fuimos moldeados a partir de ideas y tácticas que nacieron en la confluencia del pensamiento colonizador y de la impronta imperial extendida a las colonias. Pero todavía estamos aquí. Ya hace más de 100 años que estamos ahí, nosotros. Ahí nacieron mis padres, nacimos nosotros, mis abuelos, murieron ahí. Mis padres fueron grandes crianceros, vivieron de eso. Hasta los 18 años lo hice con mis padres, así que yo conozco, es un trabajo sacrificado, pero a mí me gusta mucho hacerlo. El territorio para nosotros es lo más importante que podemos tener. Podemos sembrar, cosechar el pasto para los animales en invierno, cosechar avena, cosechar trigo, siendo el año bueno. Ancestralmente, antes de la formación de las fronteras, el hombre comprendió como límite el ciclo que le marcó la naturaleza. Nosotros vivimos con mi padre, mi mamá, cuidando animales, yendo a la veranada, viniendo a la invernada, sembrando la tierra, cultivando la tierra para poder tener para vivir. Esta la traímos en la sangre de un tatarabuelo que teníamos. Nosotros ya nacimos para esto, toda la vida en esto. ¿La tierra para quién es? Para el que la trabaja. Si el hombre sin tierra no es nada. Y la tierra sin hombre tampoco.
en la Patagonia argentina, las familias productoras, campesinos criollos, mapuches, mestizos, autodenominados crianceros, desarrollan, desde antes de la conformación de los estados hasta la actualidad, una ganadería pastoril denominada trashumancia. Para mí ser criancero es dedicarle la vida a esto. Yo creo que es estar los 365 días del año metido en el campo. Me encanta, me gusta hacer esto, por eso lo sigo acompañando a él, porque yo siempre digo algo que a mí me gusta hacerlo, porque lo hice durante toda la vida con mis padres. El trabajo del campo, yo siempre le digo a mis hijos, es para los valientes, no cualquiera lo va a hacer. Tener una casa hermosa sí es bueno, cosas materiales bueno tener lindo, pero si no tenés una base de un amor, ¿de qué te sirve todo, lo lindo, lo bello que tenés? Y yo siempre le digo a mis hijos, no importa, hijo, yo lo hago porque lo amo y porque me gusta, amo hacer este trabajo. ¿Qué era lo que vos hacías y cómo veías vos de chica eso? Yo de chica, trabajábamos con mis papás de chiquita, lo íbamos a la veraná con toda la familia. Los íbamos todos a caballo hasta la veranada, hacíamos la transhumancia de la invernada a la veranada, llevando todo, llevando gallinas, llevando gatos, llevando perros, ¿sí? Todos mulares, íbamos en la red. Nosotros dependemos de una invernada, de una huella de arreo y de la veranada, que es el campo donde pasamos el verano hasta abril. Marzo, abril ya empezamos a bajar de vuelta. Ya cuando empieza a ponerse frío, a nevar allá en la cordillera, bajamos. Casi siempre cuando se sale de invernada cuesta salir. Se sale más o menos a las 6:30. Lo más temprano que se puede. El mundo nos ha instituido como una aldea global. La hegemonía del pensamiento moderno quiere definirnos falsamente como un todo. Sin embargo, somos una multiplicidad de identidades culturales intentando sobrevivir al predominio de los discursos dominantes. Ciertas prácticas productivas que dieron inicio a una etapa sustentable de supervivencia permanecen inalterables en el quehacer cotidiano de más de 2.000 familias del Alto Neuquén. Thank you.
Bueno, un placer. Pachen, pachen. Adelante. El primer paso para que esté el chivito es encastronar. Nosotros encastronamos de mayo, o sea, son 5 meses que demora en nacer el chivito. O sea, que estamos dando aparición en octubre. Es una sola aparición por año. O sea, que si el año es malo y no tenemos crianza, no tenemos nada. O sea, es un año perdido. Ahora están tan bonitos. Pero en el invierno estaban muy delgaditos. Yo se le da de esto. Esto es para el invierno. Para alimentarlo. Las chías madres que están flacas. ¿Tiene maíz? Maíz, avena y pelle. Esto aquí. El trabajo en las apariciones es un trabajo de sol a sol. El primer proceso, antes de que la chiva empiece a parir, se aparta el mostrenco y el preñado. La chiva mostrenca es la que queda sin preñarse. Y la chiva preñada se cuida aparte. Por ahí son 20 días que da aparición. 20 días ya está desocupado, pero después queda el chivito que quedó guacho, que por ahí nace de entre 2, la chiva que hizo 1, y ese chivito hay que amamantarlo. Muchas veces la chiva no tiene leche, hay que amamantarlo con mamadera, ¿no? Por ahí en años malos, cuando la chiva está muy flaca, hay mucho guacho. Un piño de 500 chivas puede tener 20, 30 guachos. Nosotros, por ejemplo, el caso nuestro, hacemos parición a rodeo, o sea, largamos la chiva en el día, la preñada, la cuidamos cerca y la que va pariendo la vamos trayendo a casa. ¿Y esa chiquitita? Lago, ese chiquitito con calambrío. Sí, ese. ¿Quién es? Está bien completo. Opa. Ay, guarda, hijo. ¿Qué tal, qué tal? Vamos a echar afuera. Pero... Ya no he visto. Venga por acá. Vamos a dejar allá. Por ahí. ¿Y vos? Déjalo, Julito. ¿No deja mamar a los otros? Déjalo ahí. ¿Y este grande? Ah, este está pura tierra. Mira. Este acaba de nacer. Tiene frío. Agarró el aire. Déjalo en el solcito. ¿Qué es la viejita? Mucho. Una vez terminada la aparición, al momento de llegar el arreo, la transhumancia, se señala al chivito. Por primera vez se encierran todo y se van señalando. Es un trabajo que se hace entre todos, ¿no? El hombre conoció el mundo trashumando. Así fue encontrando lugares en donde construir sus ciudades, sus comunidades. Más de 200 millones de personas viven en el continuo movimiento del pastoreo. La trashumancia es una forma de producción absolutamente sostenible, una tecnología construida a lo largo del tiempo que ha permitido la subsistencia en territorios hostiles, donde la mayoría de las personas del mundo moderno no podrían sobrevivir. Con 300 chivas, un productor y una familia de 4, o sea, la mujer y 2 hijos pueden vivir dignamente. La agricultura familiar es la construcción de otro modelo de desarrollo en el campo. Representa una forma de producir llevada adelante generalmente por las familias. Es parte de un proceso cultural de los pueblos
que se ha ido transmitiendo de generación en generación y que merece ser revalorizada. A fines del siglo XIX, el Estado argentino, a través del ejército conducido por el general Roca, decidió avanzar brutalmente sobre los territorios que controlaban las comunidades originarias. Esa campaña fue conocida como la conquista del desierto. Nosotros como mapuche somos hijos de la tierra. Yo saludo a toda mi gente mapuche, la saludo con mi propia lengua. Hoy nosotros, la comunidad Maripil, con otras autoridades de la zona del Picunche, estamos celebrando hoy el último día de libertad al pueblo originario, ¿no? Para nosotros el 12 fue un día de luto para nosotros como pueblo originario. Lo vinieron a imponer cómo vivir. El arroyo divide para un lado la comunidad Manqui y para el otro lado la comunidad Maripil. En el caso de la comunidad Manqui, la mayoría son pequeños crianceros y la mayoría vive, digamos, de lo que son la producción ganadera y después la producción agrícola. Estamos en el territorio de la comunidad Maripil, estamos con la celebración del último día de libertad del pueblo originario y se ha dispuesto este lugar por el lonco acá de la comunidad para tal ceremonia. En principio, la gente cuando comienza a llegar, nos concentramos donde está acá la ramada, donde están los fogones. Y luego hacemos una fila así de 4 personas. Y de acá nos vamos al lugar donde está el rehue, que es lo que le queremos enseñar, para ya comenzar con la ceremonia. Ese es el rehue, está al medio ahí. Ahí está. El rehue, sí. Esa tiene, bueno, planta de las que es la Ñuque Mapu, tiene todas las plantas. Seguro tuvo algún sueño que relacionado a lo que la ceremonia lo tiene que contar porque digamos, es parte, digamos, de lo que puede llegar a suceder, no en el día, en los días que vienen, porque es la comunicación que tenemos nosotros con... digamos, con la parte de arriba, con el cielo, con todo lo que está en el universo. La ceremonia de hoy es como para pedirle ayuda a nuestro Nesén, como le digo. Pedirle nueva fuerza, pedirle nuevo conocimiento. Y ahí
digamos, podemos incorporarnos atrás, o sea que nos... Sí, se puede incorporar. Sí. De hecho, acá viene gente de la comunidad y no mapuche, no gente mapuche, que viene del pueblo a compartir. Todos se pueden sumar a la ronda. Y, de la misma manera. Sí, porque van a tener personas que lo van a ir guiando. Sí. Vamos caminando todo en silencio mientras los peñis van haciendo un grito de Ajuaspán, que es un grito sagrado que tenemos nosotros. Que son los que van adelante. Sí. ¿Alguien guía? Sí, sí, alguien guía, alguien dice un Ajuaspán, pupeñi, y todos gritamos. El genocidio perpetrado por aquel estado de clases a los pueblos originarios tuvo entre sus objetivos principales la expansión de una frontera agropecuaria concentrada y la apropiación de las rutas de comercio bajo control indígena durante el período colonial. A partir de aquí, se fortalece y desarrolla la figura de la estancia como unidad económica productiva. Cuando los abuelos, los bisabuelos, dicen que cuando vino el malón, cuando vino la guerra a matar los abuelos, dicen que muchos dispararon, se fueron a otros países, muchos se fueron a Chile y muchos murieron defendiendo su derecho. Le quitaban los hijos de la mano y le mataban. Ellos sufrieron mucho, dice que ellos veían a sus hijos cuando le mataban. Bueno, después de eso, dice que quedaron muy pocas familias. Acá no quedó nada, porque dice que acá la gente que habían, me contaba ella, que le contó a su madre, que los que tenían animales, le cautivaban los animales y las autoridades que vinieron a guerrear los mapuches, dice que ellos se adueñaron de los animales. Cuando volvieron esa familia, entonces ahí donde de nuevamente formaron las comunidades, haciendo reuniones. Mi abuelito, que él era de, no me acuerdo yo si, qué año él se recibió, pero cuando le entregaron, cuando él fue lonco, fue el año 1904. Nosotros tenemos un campo muy malo porque la tierra le quitó todo lo estanciero. Nosotros estamos arriba de las piedras nomás. Las comunidades no estaban asentadas acá, estaban allá abajo, a 10 kilómetros de aquí, en lo que hoy es la Pampa de Ñorquín. Allí estuvieron nuestras raíces, nuestros ancestros, y bueno, después de esa invasión de roca, fueron corridos de esos lugares fértiles, de esos lugares de pastura, nos fueron corriendo hacia la parte del cerro, hacia las partes de la montaña. Cuando comenzó la invasión de las tierras y comenzaron a vender la mejor tierra a los extranjeros, es cuando la comunidad en un momento se siente aislada, porque los campos se cierran de los distintos márgenes, y es donde la comunidad definitivamente queda asentada en un solo territorio, sin posibilidades a poder trasladarse como lo hacía antiguamente. Primero fueron los estancieros, después el municipio, que fue corriéndose más hacia tierras comunitarias y aprovechándose de que los mayores no se posicionaban con firmeza para defender el derecho al territorio, y a través de engaños
fueron adquiriendo tierra y dejándonos donde hoy estamos nosotros sentados. El mapuche entiende que la relación con la naturaleza va en un marco de respeto. Si tiene que usar el territorio, es lo justo y lo necesario. El mapuche sabe cuándo el territorio no se puede utilizar y es momento de trasladarse a otro sector más productivo, con mayor pastaje, con mejores aguadas, y sabe cuándo es el momento de trasladarse, digamos, a lo que es la parte de invernada. Nuestros ancestros, nuestros antepasados, fueron rotando de distintos lugares de habitaje por muchas cuestiones, sobre todo muchas veces por las inclemencias del tiempo, por buscar lugares más bajos, muchas veces por buscar su lagüen también, su medicina ancestral. Y era una obligación que lo tenían que hacer las comunidades. La tierra, después de mucho trabajo, de mucho pastoreo, de mucho sembrado, es como que se vuelve improductiva. Entonces iban rotando por diferentes lugares y cuando volvían nuevamente al territorio de inicio, se encontraban nuevamente con tierras productivas, tierras fértiles, aguada, buen pastaje, sin romper el equilibrio ecológico, como se le dice. Entonces, a esto se refiere cuando decimos respetamos la tierra, no es nuestra, sino que nosotros somos un componente más dentro de ese espacio territorial. La ocupación y el uso del territorio, como así también el valor de la palabra de los ancianos, constituían las comunidades originarias las reglas que delineaban las fronteras y la posesión del suelo. Luego de la conquista, la palabra escrita y la violencia se impondrían en América Latina como la única verdad, en oposición a los valores de la palabra hablada, y a partir de entonces comenzaría a pertenecer al reino de lo inseguro y lo precario. Lo primero que se nos preguntan, ¿dónde están los documentos que los avalan como propietario de las tierras? Y obviamente nosotros no tenemos esos documentos, pero sí tenemos la memoria de nuestros mayores, que es la que nos sirvió para que nosotros podamos defender la posesión territorial y que hoy lo estamos encuadrando en esta ley nacional que viene un poco a reivindicar el derecho al territorio de los pueblos originarios. Bastante le meki duna que tenés pa teimo pe tuan. Le pa iwin ka palu, ala ma palu. Pe umanga le meki sangen in kalimo. We che que me ta wi dungu. Uñon el ta veiamo que ya que me le wen win ka. Taimo to kai matei ta go lam. Ta kento kutan ka wi ta go lam. Veimos como el no lo podemos pedimos. Veimos meto militan y molfuen. Militan y pupienta tacabuelam. En ese me mexe con el tubo. Vantech con señor que vantech fachado. Pañuelo puchado con alguien tenemos. Rey puchado y cosé como el que te li. Walma puchado, walma puchado, semblita mapuche. Pero aquí en tu milia, bueno mapu. Meli y tal mapu, mapuche. Melita, meli y tal mapu, tenemos un tarakitvam. Y esto vil tamilita, bueno mapu. Bil kulin tamli, bilima tamli ka beli tawo nama pumeu, nalu itan mapu muta ni tan nawan tap takontu, takawo riem, nakme takontuem, nawan me witan rakin lam, ngalam witan pinyan, nakme wena nawan, ceto kiwan, ai takme apu pinyi pinyan wai takontuem, tuwa mai nyam tui, nyangam tui kewan po ece kece, wai ke pinyan, tuwa mai apa yu win ka, mai tuka nan tuma patai mai kewan, kuma mau pitulai ngalo. Mapuche, wincao tulu, tuven tri. En China, me tocamos en el IN. Tenía que le winta que el alben nuevo. Amuletín, el alben.
coma, mucha gente que se llama, le que uno que me quede en el tam, que me quede en el lam, o alma, pues, ni allí tú que volan, hoy la otra que voy, que vivita que contan. Te que contigo, lo voy a ganar, que tú contigo, lo voy a ganar, como hay amtí, se mueve a mí, que hay que ganar, pues, tengo ya mucho que piñen. Si el cam te me oíste, el tigre, si el cam te vamos a ir, pues, que me traen que bueno. Me le la gente está como vamos que para alguien que me lee. Tomé por mañana voy longo en carro que tener algo en campo de la gente un carro me. Gané sin nada. ¿Quién tiene ahí mo? ¿Cómo han ganado más puño que han ganado más puchado? ¿Tú cómo han ganado ahí mo? ¿Y tú cómo han ganado ahí mo? ¿Han ganado sin casi primero? ¿Se manda le la ahí mo? ¿El le ahí mo qué tal? ¿El le mo buco? ¿El le ahí mamá? ¿El le ahí mo coyu? ¿El le ahí mo te lleva coyu amo? ¿O visa el le ahí mo te lleva coyu amo? Y ya la vida ropa tan está que se tuvo a mí tocó muy encar por parte de ti, vimos pleta le adquita plazao le adquita usen qué, tuvo a cómo me lo explican le teímo co, te cuenta a mí, vente te yo te vente te me te digo vení por la miel, sus hijos hablan en lengua mapuche. Sí, también, hablan. ¿Entiendes? ¿De chiquitos les hablaban? Sí, de chiquitos, porque el que estaba con nosotros aquí, el Santiago, ese, se crió con los abuelitos. Y hablábamos, hoy bien el pibe. Si no, no, ellos no hablaban castellano. Todo. Después, cuando entró a la escuela, ya. Pues felicitaron a los abuelitos, bueno. Después ya empezamos todos a hablar en castellano. Yo no entré a la escuela porque no. No me dio el. No tenía la ropa, no tenía para. En ese tiempo llegaban maestros. A mí me habían matriculado cuando tenía como 12 años. Pero de 12 años era un pibe grande. Y el maestro me pidió que tenía que llevar los útiles, tenía que llevar el asiento y tenía que pagar una masa aparte porque era el más grande. Así podía darme, si no. Le dije, bueno, me dijo, no, le dije, mejor voy a trabajar. Aunque sea chivero, voy a salir a trabajar, pero bueno. Cuando tenía 30 años, yo ya tenía a mis hijos, estaban en la escuela mis chicos. Llegó un maestro que era muy jovencito. Y fui a verlo un día. Y le fui a preguntar si era él el que enseñaba a leer, a escribir. Sí, me dijo yo. Soy maestro para eso. Y le dije, porque yo no sé leer y me gustaría aprender, pero. Y no hay cómo hacer para aprender si a la edad que tengo yo podré aprender a leer. Y me dice, ¿cuánto yo leo? Tengo 30. Me dice, pero te fijas que todo el mundo aprendió. Todo el mundo aprendió. Que nadie nace sabiendo, todo el mundo. ¿Y usted por qué no va a aprender usted? Va a tener que aprender. Me dice, ¿sabe firmar? Sí, le dije, pongo la firma, pero no sé qué letras son. A mí me enseñó. ¿Te lo conoció el finautito, ¿vale? El renguito. Y se me enseñó a firmar. Me enseñó a firmar y me enseñó a. Porque como yo iba al valle, me decía, ¿cómo así vos? ¿Cómo te pagan? No sabéis sacar la cuenta, no sabéis sumar un número. No, le dije, me pagan, es lo que gano, tal vez. Sí, no sé eso. Y él se preocupaba muchísimo. Me decía, te vas a sumar. Me hacía una suma así. Me decía, cuando venga de vuelta, tráemelo. Si lo sumas bien, te voy a poner un punto. Y tu firma también, me decía, así. Pero lo hizo así, re completo, el nombre completo. El nombre por un lado y el apellido, ¿no? Me dice, así, firmame todo este papelito, otra vuelta, porque iba siempre. Tráeme el oído, te voy a correr. Sí, ¿qué tal? Me salió justo. Me dice, está bien, es tu nombre. Así tiene que firmar donde vaya, es tu firma. Thank you.
llamo Aurelio Escalona, soy nacido y criado en el paraje La Tungar. Y bueno, soy criancero de esa zona. Ya hace más de 100 años que estamos ahí nosotros. Ahí nacieron mis padres, nacimos nosotros, mis abuelos murieron ahí, mis padres que también se criaron ahí, todos juntos. Entonces, chico, yo trabajé ahí cuando me crió. Bueno, tampoco me mandaron a la escuela y nunca me mandaron a la escuela por la tarea del campo. La Tungar está a 22 kilómetros de la localidad de Butarranquil. Forma parte de un área de 25.000 hectáreas que son de propiedad privada, que fueron, estas propiedades privadas fueron entregadas, digamos, en la campaña del desierto para aquellas familias que financiaban esa campaña. ¿Cómo puede ser que los de tantos años que nosotros estamos ahí viene a meterse otro? En Argentina, reflexionar sobre el problema de la tierra es reflexionar sobre la creación del Estado. En nuestra historia, los dueños de la tierra se constituyeron en las clases dominantes que fueron moldeando el territorio y construyendo, al mismo tiempo, un modelo de nación. Ellos realizan toda una maniobra para apropiarse o obtener, en este caso, un boleto de compra-venta de una tercera parte de las 25.000 hectáreas a las que hacía referencia. Esto sucede en el año 2009, digamos, realizan una subasta que es ficticia, donde un empleado de Jorge Oberholzer, de apellido Candia, Oscar Arturo Candia, hace firmar dos comodatos a las familias Tapia, Escalón y Moya. Cabe destacar que los que firman los comodatos ninguno sabe leer y escribir. Entonces, lo que ellos entendieron en su momento era que iban a hacer unos papeles para poder obtener, o un paso para obtener el título de propiedad de los campos y poder, digamos, regularizar su situación, por así decirlo. Este hombre fue allá arriba, puesto mío. Entonces no teníamos tranquera allí nosotros. Así que ahí los hizo firmar como dato, creyendo que era el dueño del campo, que decía que era el dueño del campo, y todo. Nosotros caímos al no saber leer y dónde vamos a meter. Lo engañó, decía que era el dueño, pero no es el dueño. No lo vi nunca más. Fue allá y no apareció más. Este campo, según lo compró Hernández, siempre se sintió decir que era propiedad de esto, que antes habían más de 100 puesteros acá, chacaico, que ahora ustedes ven son puestos solos, arruinados, no cosechan alfalfa, nada. Y compró uno para arruinar todo. Vio que es así, compra el rico y arruina. No se secan los árboles, no cosechan, nada. Ahí se empieza a generar el conflicto donde no se valora la actividad. Nuestros gobernantes no la valoran, no la conocen. No saben lo que es venir con animales flacos y además no entienden por qué la hacemos. Nosotros la hacemos porque es un sistema que nos ayuda a que los animales engorden, a que podamos tener animales para vender allá por febrero, marzo, para dejar descansar los campos. Es un sistema, yo creo, de rotación de campo. Entonces, cuando uno no lo conoce, ¿qué lo va a valorar? Uno le da valor a todo cuando uno sufre, pero cuando uno tiene todo regalado no le da valor a nada. Todo ese campo que ahora tiene tomado la provincia, como Celeste, como le decía, esta cosa para arriba, esto que pasó por la provincia, era todo de la comunidad manche. Lo que tiene tomado allá los estancieros también, este pueblo era tierra comunitaria. Y así se fue perdiendo, fueron pasando por la provincia, el campo, la casa, hicieron casa y fueron agarrando y fueron tomando el campo. Fueron tomando el campo de aquel lado acá y de por allá acá y nadie dijo nada.
Después de tanto que le tomaron el campo, que ya no hallábamos dónde nosotros poner los animalitos que la comunidad tenía, porque cada uno de la familia tenía su animalito y no tenían el campo suficiente para ponerlo. Y entonces se puso la hermana Carmen, ella a reclamar el campo. Hice una reunión con mi gente, le digo yo a ellos, si ellos querían que yo reclamara el derecho que tenía finado mi padre, mi abuelito, yo me animó a reclamarlo. Entonces yo me fui haciendo, a Neuquén y a tierra, y allá estaban el archivo. De esos años que ellos fallecieron, estaban los archivos. Y ahí me dijeron a mí la gente haciendo reunión con la juventud, con la familia que quedaban. Y ellos me dijeron que si yo, ellos me ayudaban para que yo reclamara, porque ya no lo quedaba tierra a nosotros donde vivir. Dijo, hasta aquí vamos, y juntó a unos jóvenes que lo acompañaran y se fueron a hacer reclamo a lo de tierra, no sé hasta dónde fueron, pero viajó mucho ella. 30 años tuve de lonco, votaban y votaban por mí porque no había otro. Yo recorrí muchos lugares donde habían asambleas grandes, allá andaba. Con los chicos le ayudaron, lo acompañaron los jóvenes y fueron, y otra hermana que hoy no vino, lo acompañó, pero fueron a hacer reclamo mucho tiempo le costó. Hasta que por fin ella pudo ganar la tierra. Y yo recuperé el lugar de la veranada, que aquel cerro Caín Payao estaba tomado por un estanciero. Caín Payao se llama el cerro Puntúdez. Allá fuimos a hacer una campaña. Fuimos todos, fue toda la comunidad, con todos sus animales. Y recuperé esa tierra. Entonces ahora son de la comunidad, porque son una familia mía que está en esa parte. El estanciero tuvo que salir de ahí, tuvo que retroceder. ¿Por qué? Porque el campo no era de ellos, el campo era de nosotros. Y nosotros reclamamos, porque reclamamos lo que es de nosotros, no cosa extraña. Los agricultores familiares son herederos de valores culturales y prácticas ancestrales que son de gran utilidad en la crisis energética, alimentaria y ambiental que estamos atravesando en estos tiempos. La agricultura familiar en el mundo de hoy es básicamente una apuesta por recuperar los saberes antiguos que el capitalismo y la modernidad, con el consumismo como política de masas, nos ha borrado de la memoria. Muchas tierras fiscales, muchos intereses, pino en un lado, petroleras en el otro. Entonces hay muchos intereses en las veranadas, son tierras, son campos buenos. Acá encontré con la sierra que se ve para allá, vio lejos. Ahí ya andó uno que ahí no se podían tener animales porque ahí hay petróleo y se contamina. Y ahí hay un montón de veranadas. De arreo. Esta provincia tiene lo que usted le pida. Tiene plata, tiene oro, tiene plata hasta para bañar yegua. Estaño, varita, cobre, ¿qué no tiene esta provincia? Carbón. ¿Qué no tiene? El petróleo, viejo, andan nadando el petróleo.
Y la tierra comunitaria nunca fue medido como si fuera que uno pidiera un pedazo de tierra y le piden una partecita que a cada familia le pertenece. Y la tierra comunitaria no es de esa manera, porque familia que necesita un pedazo de tierra lo tiene, se lo dan. Y a donde haya un pedazo de terreno, se lo dan a la juventud que va armando su familia, su matrimonio, va pidiendo y se lo van dando. Cuando vamos al campo, el joven no existe, o sea, se ha ido perdiendo el joven criancero, ya no se sigue, quizás los hijos nuestros no alcancen a ser crianceros. Hay mucha gente que ha abandonado por eso, y se está abandonando, y esto se va a terminar con, no sé, unos 30 años más. No va a quedar nadie, si los arreos andan pura gente de 40, 50 años. La juventud no quiere por eso mismo, porque viene el rico, le quita el campo, los petroleros contaminan. Claro que esto va a desaparecer, pues usted ve que nosotros lo estamos poniendo viejo. Y juventud no hay, más gente que quiere trabajar en el campo. Pero si no, si ven que no, cada día van cerrando las huellas y no se puede arrear por ningún lado. Eso lo mata al pibe, ellos lo están viendo. Eso yo digo que es lo que los pibes no quieren seguir. Nosotros nos tomamos el atrevimiento de hacer un recuento de jóvenes en Crianceros. En los 5 departamentos que está la DO, nos recorrimos muchísimos lugares, Collico, Coyuco, anduvimos por un montón, hasta Colipilli, pero era un desierto de jóvenes, o sea, veíamos que que está el viejito, la viejita en el puesto y no tiene un hijo, no tiene un nieto que siga la tradición. Porque me parece a mí que el gobierno tampoco está enterado de lo que ocurre. La realidad no la conoce. Que no hay gente que vaya y le diga a mí. Sino que vienen, capaz que llaman a una reunión, ahí van, los hacen firmar, también en muchos casos ha pasado. Y llenan, qué sé yo, qué planillas llenan. Y le dicen al gobernador, mira, la gente del campo la tenemos así, en bandeja. Y nada que ver. Nada que ver. Hay una ley 20 añar que no sirve para nada. Por ahí dicen que existe, que no existe, pero son engaños, o sea, para nosotros son engaños. Dicen que pasando 20 años somos dueños de la tierra, mentira. Si hasta que el Estado no se decida, no haga políticas definitivas sobre esto, vamos a seguir siendo los mismos de siempre, que nos mantienen ahí atados a un permiso precario que no sirve para nada. ¿Sabes lo que pasa? Que los campos fiscales, el gobierno los entregó a los puesteros. Entonces, y les cobró sumamente barata la hectárea, entonces la gente, como pudo, pagó los campitos. Entonces ahora son todos dueños. Entonces no hay campo desocupado. En los fiscales es muy raro encontrar un campito desocupado. Acá en la zona, los conflictos de tierra nos dividen a nosotros, a los crianceros. Nos dividen porque yo creo que el mismo gobierno y los mismos grandes propietarios de tierra le buscan la vuelta para que nosotros estemos divididos. Estemos enojados entre nosotros, entonces los conflictos, yo tengo conflicto con mi vecino y no nos podemos juntar para defender otra cosa. Como decíamos, ¿no? La organización nuestra es un poco, sería lo ideal para hacernos más fuertes como trabajadores. Hoy por hoy, si bien está constituida, hay mucha gente que todavía no se ha enterado por política del Estado, que no acompaña, digamos, no sale por los medios, no tiene esa información el criancero. Así que el criancero nosotros no tenemos ningún apoyo. Ningún apoyo. No tenemos una obra social. No tenemos nada. O sea, yo no le echo la culpa a nadie, pero el responsable de velar por los derechos de la sociedad es el Estado. Pero nosotros necesitamos que los funcionarios se pongan a trabajar en nosotros, en la familia criancera, en la familia del campo, porque yo creo que no es un mal de acá de la zona, es un mal. Es algo que está pasando a nivel mundial, capaz. Y cuando piensa en el futuro de sus hijos y de sus nietos y de los mapuches, ¿qué sueña? ¿Qué piensa? ¿Cuál es la lucha? ¿Y las que va? La tierra. Claro.
el territorio no creo que se deje de luchar. Porque hay que, para mí sería que hay que lograrlo. No sé qué tiempo, pero no se puede dejar de luchar. Porque si nosotros somos mapuche y decimos querimos la tierra, querimos la ñuque, mapu, y la ñuque no lo podemos. Decía el rey en la reunión del Lonco, decía que no había que vender la madre. Me sonó muy profundo y decía así, ¿no? Tenemos que lucharlo. Tenemos que recuperarlo. Los que lo tienen tomado. Y yo me pienso en eso y digo, pero si querimos nuestra madre, nosotros tenemos que luchar hasta el último. Esta la traímos en la sangre de un tatarabuelo que teníamos. Nosotros, él. Esto, nosotros ya nacimos para esto. Toda la vida en esto. Que si en la juventud de nosotros hubiesen estado en las petroleras, nosotros capaz que estamos allá, estaríamos jubilados ya. No andamos en esto. No habían trabajo cuando... No había nada en la época de la juventud de nosotros. Y los estancieros vienen, vio, por la plata, a quitar, a comprar y hacer lo que ellos quieren, pero no pueden. Porque la tierra es comunitaria y si nosotros lo defendimos, lo vamos a defender. Hasta el último. Podemos dar la vida por la tierra. Porque vimos cuántos mapuches dieron la vida por su tierra. Cuando vinieron a correr la comunidad de mapuche que tenían su propia tierra, ¿qué hicieron? Mataron, castigaron, quitaron, corrieron la gente, mataron los niños. ¿Qué hicieron? Cosa buena no hicieron. Lo que tenemos que hacer es defender la tierra, defender lo que es nuestro, defender los derechos que uno tiene para pastorear los animales. Por eso digo yo que es mi hijo está reclamando la tierra, Fernando, es mi hijo. Yo le digo, yo quisiera andar con vos cuando andas por ahí. Porque si tenemos que reclamar, vamos a reclamar. Si tenemos que pelear, vamos a pelear. Si tenemos que tener lo que son nuestros, lo vamos a tener. Y no tenemos que echar pie atrás ni mirar que somos menos. Porque somos más que nadie. Transhumancia combate el sedentarismo civilizatorio, sigue los ciclos de la naturaleza y no los de la civilización estatutaria. Se piensa y se siente en conjunto con los seres vivos. Recorre y camina la historia de los hombres y mujeres sobre la tierra.